Bueno, una obra más. No, todavía no estamos con el proceso de inauguración, pero se trata de una obra más que tiene que ver con el centro ambiental. Una de las problemáticas que teníamos era el tema de en los días de lluvias, las subidas hacia la parte de lo que era el basural a cielo abierto, que ya se cerró al 100%. Ahora sería el sector que nos lleva al enterramiento sanitario, por lo cual, con un aporte de Caminos de la Sierra, que por cierto, un agradecimiento personal mío y del intendente Avilés al gobernador Schiaretti por haber también colaborado en esta obra, que para la ciudad es emblemático, un antes y un después de los residuos sólidos urbanos. Es un sector de aproximadamente 653 metros que se ha pavimentado en el ingreso particularmente, de 7,50 metros de ancho, que nos va a permitir, como decía antes, una mejor transitabilidad interna dentro del centro ambiental. Así que muy contento, muy conforme. Y bueno, ya la verdad es que las obras están terminadas, estamos ya esperando la transferencia por parte del gobierno nacional y la inauguración, que seguramente va a ser motivo de la presencia del ministro de Turismo de la Nación como de las autoridades provinciales. Imagino, Pedrone, cambia completamente con este pavimento en el ingreso a los camiones, justamente que estamos observando con el tema del mal clima, cuando había lluvia, el barro. Exactamente, ese fue el mayor objetivo. Primero tuvimos la suerte de poder pavimentar el tramo que venía desde la variante Costa Azul por toda la colectora hasta el ingreso, y ahora hemos podido avanzar en esto pavimentando el sector interno, por lo cual no hay duda de que hay una mejoría en todos los aspectos, no solo en la transitabilidad de los camiones, sino también otro elemento central para un lugar como el que tenemos nosotros acá, que es el tema de la limpieza. El hecho de no tener que transitar sobre tierra genera, particularmente en los días de lluvia y en los días de viento, una mejoría notable. Es decir que el vehículo, el camión, va a recorrer todo pavimento, va a ser desde el ingreso de la ruta hasta donde llega el predio, va a ser todo pavimento. Exactamente, esto es lo que ha ocurrido. Los camiones hasta el enterramiento sanitario van a llegar con pavimento, ni hablar a la planta de separación donde van a llegar por pavimento completo.